Okay. Bueno, platíquenos de qué es. Platíquenos qué es Bundo, qué se refiere, qué significa, por qué el nombre, de dónde nace. Ok, bueno, Bundo es un dueto que nace hace prácticamente un poquito más de 2 años aquí en la Ciudad de México. Bundo somos Alma B y yo, Jesús Morado. ¿Bundo qué significa? Bundo es un sufijo. Ustedes dicen vagabundo, nauseabundo. Lo que están diciendo es que eso a lo que se lo posponen, a lo que se lo ponen después, es algo muy intenso, de larga duración. Entonces, Bundo significa algo de amplia intensidad, que dura mucho, y pues así nos gusta vivir la vida nosotros dos, ¿no? Principalmente emociones, o sea, y también porque nos gustó mucho la palabra, o sea, Bundo, dijimos, tiene onda, tiene onda. Y pues ya básicamente, como dice Jesús, o sea, lo que queremos son esas emociones en extremo, ya sean bonitas o tristes o como de felicidad, enamoramiento, o sea, es esa intensidad. ¿Qué género se va a especializar Bundo? Bundo es como electro, funky, pop, cósmico, galáctico, buena onda, básicamente. ¿Me vas a explicar o no? Sí, o sea, tiene bases electrónicas, o sea, son canciones pop en el sentido de que tienen una estructura fácil, que tienen melodías que nosotros consideramos son pegajosas y que abordan temas comunes, ¿no? Entonces, sí les damos cierto ángulo a las letras o cierto tratamiento al tema, pero en ese sentido es la parte de pop, ¿no? No es que sea algo fácilmente consumible o desechable, sino que es algo fácilmente adoptable. Con rollos electrónicos, con rollos de funky, sobre todo house. Tratamos mucho de traer sonidos que escuchamos mucho en propuestas internacionales, en Europa, en disqueras como Kitsune, y que en México pues todavía no se hacen tanto, ¿no? Se están empezando a escuchar. Pues, tratamos de traer un poquito de sonidos internacionales y meterlo al bagaje que traemos, ¿no? Que es mucho funk, R&B y demás. ¿Por qué funk? ¿Por qué pop? ¿Qué no decir esto va a reggae, esto va a ska? Bueno, quién sabe, en algún momento a lo mejor meteremos algunos tintes de reggae o justo como de ska, o sea, más bien tal cual no es como de casarnos específicamente con un género, sino, y te lo cuento así tal cual, como nos empezamos a llevar él y yo fue a través de la música, compartiéndonos playlists, ¿no? Entonces, a través de esas playlists nos dimos cuenta que escuchábamos música muy similar, que es como lo que estamos haciendo ahorita, que es como bases electrónicas, que siempre nos ha gustado el funk, el soul. Entonces es como licuar todo eso que nos gusta y tratar de plasmarlo en las rolas, o sea, básicamente. Es mucho porque es la música que escuchábamos desde chicos, ¿no? O sea, traemos esa formación musical de jazz, de funk, de rhythm and blues, de música, por llamarla de alguna manera, bien hecha, ¿no? Que por lo menos está pensada, pero pensada después de salir del corazón. Entonces, pues estamos muy acostumbrados a escuchar esa música, así como, pues a ti te gusta el sushi y a otro le gustan más los tacos o la música o la comida árabe. Pues no lo puedes explicar, ¿no? Simplemente dices, puta, pues es que en mi paladar a mí me gusta más. Es justo eso, ¿no? Esa es la música con la que crecimos y es la que escuchamos y nos sale natural cuando nos sentamos a hacer algo. Y además también está como nuestros inicios musicales ya en forma. O sea, por ejemplo, mi primer proyecto se llamaba Bufunk, que justo era un proyecto de pop funk, ¿no? Y a través de ese proyecto, pues yo conozco a Jesús Morado, que ya muchos lo conocen por ser el tecladista de Los Mamastróficos, banda legendaria mexicana del funk. Pues imagínate, es como que ya lo traemos en... así en nuestras venitas, el funk. ¿Quién compone o cómo se va a componer la banda? ¿Cuál es la participación de cada uno en la banda? ¿Letras, instrumentos? Okay. Pues en realidad nos sentamos, como se ven amigos entrañables y personas que conoces durante toda la vida, nos reunimos, nos ponemos a platicar de qué estamos viviendo en ese momento, qué es lo que estamos pasando. Y empezamos a jugar, ¿no? A llamear, prácticamente así es. Y puede ser que ese día en específico la letra sea de una vivencia de alma y la siguiente es algo que yo estoy pasando. Tal vez yo empiezo con una idea en el teclado, pero llegue y la complementa. Entonces, prácticamente está muy balanceado, ¿no? O sea, los dos hacemos prácticamente mitad y mitad y cada canción tiene su nacimiento único. Uh-huh. Sí, todas las rolas que han salido, por lo menos ahora, todas, todas, todas... sí han salido basada en hechos reales.
O sea, todas, la neta es que, como dice Jesús, han sido cosas que nos han pasado a nosotros y en algunas hasta coincidimos. O sea, la química que empezamos a tener él y yo, más allá de la música, fue porque empezamos a compartir nuestras experiencias personales, ¿no? Y estábamos en un punto muy similar. Entonces fue como, ¿por qué no llevar eso a, además, a la música que más nos gusta hacer? Y justo sale Bundo. Entonces, sí, de pronto empezamos a llamear, y o de pronto yo llego con una idea, o de pronto él dice, ay, ¿qué crees que se me ocurrió esto? Y ya, la montamos, o algunas decimos, no, yo creo que esto no, va más o menos así, y los dos tocamos instrumentos en el show también. ¿Cuántas canciones ya llevan en como Bundo? Ok. ¿Cuántas son? A ver, es... Anoche, es que anoche hice el playlist completo de lo que viene en el show de Bajo Circuito, el viernes 3 de agosto, que los esperamos. Y ahorita tenemos ya 8 canciones originales prácticamente terminadas. Algunas les faltará una cuestión de mezcla, pero ya son 8 temas nuestros originales. Hay por ahí alguna sorpresa de un cover en el show. de Ricura Sabrosura. Ricura Sabrosura. Además es un show, digo, es un cover... que yo soy fan, o sea, fan de quien vamos a hacer el cover, entonces ya lo descubrirán. Entonces, bueno, ya tenemos 8 canciones y vamos a ir difundiendo, como empezó Solo por Hoy, que es la primera. Vamos a sacar una por una, prácticamente con intervalos de 2-3 meses, a ver qué tal las van recibiendo. Y como están, digamos, como si esto fuera un mapa, cada canción está... hay 2 canciones en un continente, en un sonido, otras en otro continente. Vamos a ver qué tal es la recepción. Y de acuerdo a eso vamos a ir haciendo el plan de cuáles salen en qué orden, ¿no? Porque sí, la que conocen ahorita es muy funky, da un tempo, como un rollo chilautero, ¿no? Pero hay otras que son mucho más como pop acústico jazz, y hay algunas que son electrónico, otras que son reggaetonosas. Entonces, pues ahí ya las irán conociendo, ya están 8 listas. Entonces la idea es, como dice, ir sacando rola por rola, y ya después de 4 rolas, algo así, sacar en forma el EP, o si es que hay más rolas, pues el disco. Entonces ese es el plan, esa es la misión. ¿Cómo va a salir el disco? ¿Piensan hacer lo nuevo que se está haciendo, sacar únicamente en plataformas digitales, que realmente es un error fatal lo que están haciendo, desgraciadamente, o si piensan sacar un disco en físico? Ay, nos encantaría sí tener uno físico. Ahorita, como estamos en el proceso de rola por rola, o sea, ese paso todavía no llegamos a decidir eso, pero neta, si nos preguntaras, yo creo que sí estaría padre. O sea, como seguir con esa cultura del disco físico es un ritual súper bonito, ¿no? Cuando te gusta tanto una banda, pero a lo mejor haremos algo distinto también para esa parte. O sea, no irnos con el CD tradicional. Ya tenemos ahí algunas ideas que, pues, para que también haya ahí una sorpresita. Es curioso porque hace unos años el CD era la presentación, ¿no? La carta de presentación de una banda. Y hoy en día, si nosotros le obsequiáramos a la gente nuestro CD, deja tú que lo compraran, probablemente no tendrían ni dónde reproducirlo, ¿no? Sería como, bueno, ¿y qué hago con este objeto? Entonces, tal vez a lo que llegaremos, si todo sale conforme planeamos, es a tal vez ser una edición de vinil, ¿no? Más adelante. Que sí, quien busque el vinil es... sino un audiófilo, si alguien que valora el objeto, ¿no? Y quiere tenerlo y lo va a escuchar. Entonces, tal vez iría por ahí, pero seguro habrá copias físicas porque, pues, es necesario, ¿no? Es sí, como claro. La tarjeta de presentación. Exacto. Yo creo que el CD ahorita ya se ha convertido en un bonito souvenir, ¿no? Entonces, y está padre. O sea, tenerlo ahí como en tu colección, así como coleccionas libros o figuras o lo que sea, pues una colección de discos siempre es como, lo ves, y mientras estás escuchando las rolas estás viendo el folletito. O sea, al menos yo disfruto mucho ese ritual, pero pues ya veremos. Primero ahorita sacar las rolas que queden súper chulas y ya después ponernos a ver ese proceso. Que de hecho, perdón, es al margen de la entrevista, pero puede quedar. El otro día fui a Centro Coyoacán y ya no existe el mix-up de Centro Coyoacán. No sé cuántos queden, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay lugares donde tú puedas comprar un CD, a no ser que Sanborns, ¿no? Pero sí. Pues te encuentras nada más 10. Entonces sí, ya también es complicado distribuirlo. ¿Qué target buscan con Bundo? ¿Cuál va a ser el público de Bundo? ¿Qué edades? Es que el público puede ser muy amplio, ¿sabes? O sea, ya que escuchan las rolas se darán cuenta, pero puede ser neta desde chavitos de 17 hasta, por decirte algo, mis papás, ¿no? O sea, la verdad es que sí son rolas muy digeribles, sí con una huellita muy particular,
pero el público es amplio, es básicamente a quien le gusta disfrutar la música, tanto a quien le gusta cantar y escuchar buenas letras, pero también quien sabe distinguir los sonidos, ¿no? O sea, como de, ah, mira este sintetizador que le metieron, o sea, ya como para gente un poco más clavada. Entonces, básicamente es como para gente que como Morado y yo disfrutamos la música así al máximo, melómanos. Perdón las analogías que me saco, pero es que, o sea, es como cuando tú vas, por decir algo, un McDonald's, ¿no? O sea, te puede gustar la hamburguesa, pero si no te gusta la de carne, hay una ensalada. Exacto. O vas por un postre. Yo creo que en ese sentido, Bundo sí te ofrece un menú de distintas posibilidades en sonidos, ¿no? O sea, tenemos para quien quiere el postre, para quien quiere la melodía, para quien quiere tal vez los acordes elaborados, están. Quienes quieren el beat simple también está. Entonces hay muchas oportunidades para que las personas a las que les gusta la música se enganchen de algo, ¿no? Por cuestiones distintas. Es una cuestión mercadológica, ¿no? Que necesitamos de alguna manera una etiqueta o decir, bueno, ellos son este sector BC o de tal año, de tal edad, a tal edad. Pero sentimos que la música no está encasillada en eso, ¿no? No está encerrada en decir, bueno, pues vamos con los chavitos que van a colgar el póster de Alma en su cuarto, pues no es el caso, ¿no? O sea, vamos para cualquiera que le guste la música. Y la música hecha con el corazón, sobre todo. Una pregunta ya para finalizar de la prensa rosa. Sabemos que el proyecto de Mamastróficos, pues es como cada vez que se conjuntan las estrellas y cada vez que alguien hace un tira a alguien al Popocatépetl para que Mamastróficos toque en la Ciudad de México, muy difícil, y Alma pues tiene este proyecto de Son Fino y aparte de sus proyectos personales. ¿Cómo van a combinar esto con ese proyecto de Son Fino? Bueno, en mi caso, ya sabes, mis camaradas de Son Fino, sabes lo cercanos que somos, y los brothers, y yo los admiro demasiado. Y ahorita, por ejemplo, nos encontramos en una etapa tal vez como de que también cada uno trae proyectos alternos, ¿no? Por ejemplo, Justiniani acaba de lanzar una canción que se llama Agradecido, que escúchenla, está súper bueno el mensaje. La Voz acaba de estrenar un disquito en Spotify, ya está. Y Gunda Machete trae un proyecto que se llama Los Chicos de los 2000, que también ya está empezando a hacer ruidito. Y bueno, pues yo con Bundo, ¿no? Entonces es como respetar esa creatividad artística musical que tenemos en varios proyectos, y además también vienen canciones con Son Fino, ¿no? Pero ahorita el proceso con ellos, esas rolas están ya en un nivel de postproducción, o sea, ya más detallitos y todo eso, y ahorita estoy como más activa en cuanto a shows, por ejemplo, con Bundo, ¿no? Pero es, pues sí, ir como mezclando, porque cada proyecto es súper distinto. Para empezar, en Son Fino, pues es más rap, ¿no? Y ahí mi colaboración es más como un backup vocal en melodías. Y aquí en Bundo, desde el género, es totalmente distinto, y mi participación también es distinta. Entonces los dos tienen como su ese algo que pues me encanta, y compartirlo con Morado, que justo viene de Mamastróficos, pues está increíble el combo. Y en cuanto a Mamastróficos, ya sabemos que nos aparecemos cada sexenio, entonces a partir del 1 de diciembre tenemos 6 años para volver a reunirnos una vez más. Mientras tanto, yo estoy, en verdad, creo que todos tenemos un lado artístico, entonces sé que muchos se van a identificar con lo que voy a platicar, si no en la música, en la escritura, en la pintura, todos creamos en algún sentido. Uno va avanzando, ¿no? Vas conociendo nuevas cosas, tú mismo vas perfeccionando, o uno cree eso, tu arte. Y yo estoy en el punto en el que quiero estar, ¿no? O sea, el tipo de música que me gusta hacer, el tipo de letras, el tipo de sonido, el tipo de temática y de relación que tengo con Alma es justamente lo que quiero hacer en esta etapa de mi vida, tanto musical como personal. Entonces, pues bueno, ahorita para mí es completa prioridad para Bundo, que si no lo fuera, también pues los Mamastróficos no tendrían mayor problema. Pero vaya, está padrísimo, porque esto es lo que sigue, ¿no? En los próximos años, seguramente los Mamastróficos aparecerán por ahí en algún momento, pero pues va a ser como lo hemos tomado siempre, ¿no? Como un proyecto de amigos, que nos reunimos a tocar como se reúnen los exalumnos de tu generación. Y que siempre es mágico, además. Gracias. Pero simplemente que lo hacemos abierto a la gente, ¿no? Y pues Bundo es la casa por ahora. Y evidentemente a lo largo de los años también necesitaremos ir haciendo cosas
nosotros con alguien más, con Bundo, porque es la naturaleza de la creación, ¿no? Y algo bonito también, como en conjunto de toda esta mezcla de proyectos, por ejemplo, en algunas rolas, pues las hemos platicado con Plon, por ejemplo, con Marco, que también va a tocar ese día con su proyecto, con Dan Sonora, o sea, como que hay una cercanía, ¿no? Hay una idea después de hacer una colaboración con el buen Justiniani, entonces es como... es conjuntar todo esto que hemos creado a través del tiempo y disfrutarlo. Yo creo que esa es la base de todo. ¿Cuántos videos se están grabando? Mira, hasta ahora tenemos únicamente el making of de Solo por Hoy. Tenemos planeado hacerle un video a cada uno de los temas que saquemos. Definitivamente es algo necesario, ¿no? En el plan de difusión. Porque además, aparte de lo que ocurre en la cuestión de medios, puedes darle una capa adicional al significado de cada canción, cosas que no puedes explicar visualmente en Spotify o en un MP3 o en una onda o lo que sea. El video sí te permite hacer expandir pues en la idea de la canción original. Entonces lo vamos a hacer, pero probablemente dentro de 2-3 meses empecemos ya con cada uno de los videos. Lo que sí es que ya tenemos la idea de todos, o por lo menos de todas las canciones, cuando nos sentamos siempre va implícito el rollo visual, y muchos de ellos estarán conectados en la temática y pues, algunas escenas que aparecen en un video que parecen ser intrascendentes en esa canción, cuando sale el de la segunda canción se entiende por qué, ¿no? Porque es una escena que conecta con otro. Entonces eso está muy padre, pero pues, todo a su debido momento.